otro programa más de Cavilando. Y bueno, no es la excepción, este es un programa muy especial en dos sentidos. El primero, porque tengo la fortuna de compartir este espacio con un compañero, amigo ya de su programa de GSTV, que te ve aprendiendo. Por supuesto, quiero presentarles a mi compañero Germán Olivares. Germán, qué bueno que nos acompañes, qué bueno que estás aquí con nosotros en este programa. Y bueno, como es la temática del programa, es tratar temas, cavilar, desmenuzar, reflexionar acerca de temas, y qué bueno que tienes esta oportunidad, que nos das esta oportunidad, porque vamos a hablar de un tema muy delicado, muy pues siempre controversial, porque vamos a hablar nada más y nada menos que de la inmigración. ¿Qué te parece, Germán? Pues muchas gracias, Memo, por esta invitación a este programa de Cavilando. Y tienes toda la razón, es un programa o es un tema del que vamos a abordar muy delicado, que estamos viviendo todavía y que, bueno, pues la forma de manejarlo pues nos puede llevar a tomar diferentes criterios sobre por qué se da la inmigración. Por supuesto. ¿Y qué te parece si como una introducción a este tema vamos a ver un pequeño video y ya regresamos? A ver qué te parece y comentamos acerca de él. Desde el comienzo de los tiempos, los hombres y las mujeres abandonaron su lugar de nacimiento con la esperanza de construir una vida mejor. A nivel mundial, la inmigración legal creció 50% en 25 años. Hoy la cantidad de migrantes representa 3,2% de la población global, 232 millones de personas. Estados Unidos es el país que más inmigrantes recibe, 46 millones, 20% del total. Los migrantes mexicanos, los más numerosos en el mundo, se dirigen principalmente a Estados Unidos, donde se instalaron 11 millones de ellos. Pero Europa es la región que más atrae. Hoy tiene 72 millones de inmigrantes. La mayoría viene de Europa del Este, Polonia, Rumania, Grecia, y sus destinos predilectos son Alemania, con cerca de 10 millones, Gran Bretaña con poco más de 8 y Francia con 7 millones y medio. Estos países europeos superan ampliamente los tradicionales países de inmigración como Canadá, Australia y Nueva Zelanda. En África, los 19 millones de migrantes se quedan en mayoría dentro del continente, pero los viajes hacia Europa están en constante alza. Los países petroleros son un nuevo polo de atracción, sobre todo para los asiáticos, y llegan a tener una proporción de inmigrantes mayoritaria, como en Qatar, 86% de la población, Emiratos Árabes, 70%, y Kuwait, 69%. Mientras tanto, sigue siendo imposible cifrar la migración clandestina. Bien, pues como ya veíamos de manera pues muy, muy rápida este movimiento de inmigración, yo empezaría primero que nada por tener una definición de qué es este fenómeno social, porque hay que dejar en claro que pues ha existido a lo largo de prácticamente de la historia de la humanidad. La inmigración es la entrada a un país, a una región, de personas que nacieron o que proceden de otro país, de otro lugar. A diferencia de la inmigración, por ejemplo, la emigración es la salida de personas de un país a algún otro determinado para dirigirse a otro. Es decir, se da primero el fenómeno de la emigración y posteriormente la inmigración. Hasta que una persona, un emigrante no llegue a un país, pues no se le puede denominar como inmigrante. Y ya me decía yo, las migraciones son desde la historia de la humanidad, obviamente, entendiendo a nuestro mundo con las distintas fronteras que se han ido tejiendo a lo largo de los años, así. Y en este documental que veíamos nos mencionaban, por ejemplo, en América, pues los grandes lugares a donde se dirige la gente, pues es obviamente Estados Unidos, Canadá, y bueno, en Europa nos mencionaba Reino Unido, Alemania, y es una constante de la humanidad estar en movimiento, ¿no?, con respecto a esto. ¿Qué te parece, Germán? Y es que es cierto lo que tú comentas, Memo, porque la migración no solamente se da en el hombre, sino que, bueno, pues desde el inicio de que se presentó una forma de vida aquí en la Tierra, bueno, pues también los animales pues hacen esta serie de actividad, ¿no? ¿Y cuál es el sentido? Buscar un mejor lugar de hábitat. Entonces, se va dando con respecto a la humanidad, donde pues el ser humano busca un lugar mejor.
Se han manejado diferentes términos, como tú lo mencionabas hace un momento, pero este es cuando ya se empezaron a marcar esa parte geopolítica, ¿no? Claro. Entonces, sí es un gran problema para algunos de los países cuando este tipo de migración es incontrolable. Y mira, ya que lo mencionas, también es importante porque si nos metemos al ámbito de los derechos humanos, me voy a permitir leer, se dice que toda persona tiene el derecho a circular libremente, a elegir su residencia en el territorio de un estado y también tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, o regresar a él, ¿no? Y entonces esto va a implicar una gran problemática que estamos viendo día con día, ¿no? Porque desde el punto de vista de los derechos humanos, uno podría transitar libremente, pero nuestra realidad hoy por hoy es todos los problemas que se generan a partir de este fenómeno, porque se habla también de flujos migratorios, es decir, de grandes, y nuestro país precisamente contribuimos a este gran flujo hacia los Estados Unidos en búsqueda del llamado sueño americano. Sí, y bueno, pues se ve en el aspecto económico, pero si lo vemos también en el aspecto social, tiene también sus ventajas, porque culturalmente una zona, un país se ve enriquecido por la diversidad cultural que se da, porque, bueno, vamos a irnos al ejemplo más cercano que tenemos, que es Estados Unidos, donde, bueno, en el video estabas manejando de que pues México es uno de los principales países que aporta esa inmigración hacia ese país, pero no, también más abajo en el continente americano, pues los países que sus ciudadanos inmigran, bueno, pues crean una gran diversidad cultural y esa es la riqueza que le está dando en este caso a Estados Unidos. Por supuesto, y sobre todo cuando la gente va en búsqueda del famoso sueño americano, va implícito el tener que buscar una mejor calidad de vida, un mejor perdón, un salario más alto. Es decir, donde a veces esta contradicción entre buscar o no buscar, pero a riesgo de qué, ¿no? Porque esta es una cosa muy importante, ¿no? Por ejemplo, es evidente que algunas actividades en el vecino país del norte, que no realizan ellos, se lo dejan a toda la comunidad de inmigrantes, actividades de la construcción, actividades del campo, etcétera, donde pues son muy demandadas estas plazas por toda la gente que llega y que los nativos, por así llamarlos, los originarios del país, pues se dedican a otras actividades que no quieren hacer estas, ¿no? Exactamente, y son historias de vida pues que te dejan asombrado porque bueno los personajes abandonan su lugar de nacimiento, la zona que les da confort, ¿para qué? Para buscar esa buena vida que le pueden dar a sus familiares, a su pareja, a su hijo, a su esposa, donde, bueno, pues ellos van con la finalidad de obtener un poder adquisitivo mayor al que tienen actualmente. Y para llegar a esa meta, bueno, pues las historias de vida que tienen cada uno de estas personas, que son millones, pues es muy asombrosa desde cómo juntan el dinero para irse hasta la travesía. Que tienen al recorrer a lo mejor todo lo que es la República Mexicana, que es la meta, ¿no? Hasta llegar a la frontera. ¿Y cuántos de nosotros no conocemos amigos, familiares, parientes que han tenido que involucrarse en esta travesía que bien mencionas? Porque estamos implicando pues una gran cantidad de riesgos, inseguridad, condiciones muy lamentables a las que se tienen que enfrentar los inmigrantes para poder ir en búsqueda de este sueño americano. Pero también es cierto que hay que mencionar la otra parte, todas las remesas, todo el dinero, toda la cantidad de flujo que estas personas mandan a sus familias para poder pues llevar a cabo una mejoría en su vida, ¿no? Yo quiero compartirte un ejemplo nada más. Hay una localidad allá en Guanajuato, en este momento no recuerdo el nombre, pero bueno, es una de tantas que hay en nuestro país, donde en cierta temporada del año la comunidad prácticamente está vacía, podemos hablar como una especie de pueblo fantasma, y las personas que hay en su mayoría son adultas o mujeres. Y ocurre un fenómeno muy interesante, a final de año, en época decembrina,
pareciera que brotara la vida de una noche a otra, ¿no? Es decir, la gente, toda la gente que regresa para estar con sus familiares, con sus seres queridos en esta época, el pueblo, la comunidad, pareciera que toma vida en estos momentos, ¿no? Por eso yo mencionaba cuántos de nosotros no hemos visto este fenómeno migratorio, pues en la búsqueda de mejores condiciones laborales, económicas y todo lo que implica. Alguna vez platicando con un inmigrante, me expresaba toda su trayectoria, todo lo que había tenido que recorrer, pero decía, bien vale la pena para evitar por lo que estoy pasando, ¿no? Fíjate la problemática en la que viven estas personas, ¿no? Y bueno, ya magnificándolo en ese aspecto, como tú lo mencionas, es que es el sacrificio que realizan, lo valoran porque van para incrementar su poder adquisitivo. Y bien lo dices, existen varios estados de la República donde prácticamente son pueblos fantasmas, donde viven solamente los niños y viven las mujeres, entonces, y las personas de edad avanzada. Pero el adolescente, el señor, el joven, no existe esa figura dentro de esa población. Y son en festividades. Son en festividades como Año Nuevo, como Navidad o las fiestas patronales de cada una de las comunidades donde pues se reúnen o llegan a visitar, y es como tú dices, le da vida a ese poblado, y esos poblados también pues van creciendo porque las remesas que se aportan del extranjero para las familias pues va creando un poder adquisitivo en la comunidad. Bueno, y esto es lo que nosotros podemos convivir y hemos podido ver. Pero imagínate esto, tú que nos ves, bueno, a todos los chicos de la comunidad de la Escuela de Secundarias Técnicas, imagínate por un momento, esto es lo que pasa en nuestro país, pero ¿qué características tendrá este fenómeno en otros lugares del mundo, ¿no? Con otras, pues otras demandas, otro tipo de cultura, otro tipo de visión, pero el fenómeno como tal es interesante. Ahora, fíjate que hay algo también dentro de toda esta problemática, hay personas que de buena fe, de buen corazón, que participan ayudando, apoyando a todos estos grupos, ¿no? Una de ellas son las llamadas patronas allá en el estado de Veracruz. Hay un fenómeno para la gente que nos escucha más allá de nuestras fronteras, al tren que atraviesa una gran parte de nuestro país le llaman la bestia, y uno puede ver a la bestia, a los ferrocarriles, pues que lleva una gran cantidad de inmigrantes, y obviamente han pasado una gran cantidad de situaciones, y estamos viendo un video muy interesante. Miren, usted está pasando la bestia ahí, y una de estas mujeres preparan arroz, preparan comida, y vean pues no tengo idea a qué velocidad va la máquina, pero algunos tienen la fortuna de recabar los alimentos, otros no, y pues es mucha gente para poder hacer esto, ¿no? Y estas personas, porque aquí vemos a una de tantas, ¿no? Pero indudablemente esta labor, pues no tienen una remuneración por el trabajo que hacen, vean la manera, y además de que pues de alguna manera se expone a que salga ella lastimada por la fuerza del contacto de la gente que va colgada, y ella pues ya es una persona de edad avanzada, ¿no? Y vean este rostro, esta sonrisa donde les dice vamos adelante, ¿no? Con dando alientos a todas estas personas que van en búsqueda de este famoso sueño americano. Entonces ahí estamos viendo, mira, ve la edad que tiene Germán, ve las ganas, bueno, incluso por ahí le hicieron una canción homenaje a estas mujeres, ¿no? Que están participando. Y esto es por adelante. Sí, y es que lo que veo la solidaridad que se da en el pueblo mexicano, ¿no? Donde pues probablemente ellos ya pasaron por ese por esa situación, donde también los familiares de estas mujeres pues están abordando este tren que le denominan la bestia, y bueno, pues es una forma de ayudar en nombre de este apoyo que se da de forma desinteresada, y esto nos marca la solidaridad que tenemos nosotros como mexicanos hacia todas estas personas que buscan un sueño, que buscan de tener una mejor calidad de vida
donde, bueno, pues no solamente son mexicanos, sino son centroamericanos o sudamericanos. Claro que sí, fíjate que al norte de nuestra ciudad, seguramente si han frecuentado esta zona, encontrarán en mercados públicos, sobre las vías, en algunas zonas, pues mucha gente de Honduras, Salvador, que pues pide apoyo para poder llegar, ¿no? Esta es una situación que se vive día con día, ¿no? Nosotros, en cualquier momento nos podemos encontrar en algún mercado haciendo nuestras compras, una persona que nos pide este apoyo para poder seguir adelante con. Y fíjate, cuando le preguntaban a uno de ellos por qué hacían esto, él refiere, y lo cito, dice que él prefiere cruzar la frontera a pesar de las dificultades y a pesar de los riesgos que quedarse en su país a sufrir la pobreza extrema que está pasando. Imagínate a qué grado han llegado las personas para poder tener que recurrir a esta situación tan, tan complicada, ¿no? Sí, es que son falta de recursos, donde, bueno, pues no se puede aprovechar a lo mejor lo que tienen ellos o lo que pueden tener ellos, como es la tierra, ¿no? Como es, pues, manejar un estatus económico que sea moderable para un nivel de vida, pues, ¿cómo lo podríamos llamar? Estable, normal. Y bueno, pues tienen que llegar a planear a lo mejor este tipo de viajes donde sacrifican muchas cosas, sacrifican su propia vida, sacrifican la familia, sacrifican los hijos, las esposas, para que pues tengan un mejor poder adquisitivo. Y ya yéndose un poquito más lejos, bueno, pues en las fronteras ahí en el norte, bueno, pues también este fenómeno se da donde hay una multidisciplinaridad en cultura y pues son zonas donde a pesar de que es un tránsito hacia el otro país, bueno, pues hay temporadas donde también está vacío, son pueblos muertos y solamente esperan el momento idóneo para pasarse. Y fíjate que hace algunos años era un fenómeno en su mayoría, no particularmente, pero en su mayoría de hombres. Hoy por hoy hemos visto un incremento en este pequeño video que veíamos al principio, donde se va aumentando la gran cantidad de mujeres y niños, ¿no? Y obviamente la problemática que esto implica cuando vemos una gran cantidad de documentados y todo. Pero bueno, obviamente nos referíamos a nuestro país, a la visión que tenemos. Pero esto se vive, ustedes recordarán imágenes muy impactantes allá en Europa, donde apareció un niño también que llegó a las costas y todos estos fenómenos que obviamente no vamos a pasar, pero que seguramente ustedes lo vieron. Este fenómeno de inmigración a nivel mundial, pues está presente, se mantiene, es importante que es un problema que existe, no podemos darle la espalda y siempre va a generar polémica por todo lo que plantea alrededor, ¿no? Y se da de diferentes formas, Memo. Fíjate que ahorita estaba yo pensando esta situación, donde no necesariamente es un poder económico el que te lleva a realizar este acto, sino que también muchos universitarios buscan esa oportunidad para a lo mejor especializarse o buscar un mejor trabajo en otro país. En este caso, bueno, pues Canadá es una de las opciones donde ha abierto las puertas al profesionista, donde le comenta, le dice, bueno, pues tú tienes estas ciertas habilidades, pues nosotros te abrimos las puertas de nuestro país para que desarrolles tus habilidades profesionales. Y bueno, pues a este fenómeno, bueno, pues también se le han unido varios de nuestros científicos, varios de nuestros maestros, muchos especialistas que están en varios países triunfando porque tienen esa oportunidad, ¿no? Claro, y qué bueno que lo mencionas, porque si sí, es cierto, puede ser por voluntad propia, como puede ser por situaciones políticas, por situaciones culturales, académicas, infinidad, ¿no? Así es que hoy por hoy es una problemática que estamos viviendo y qué bueno que hayas aceptado esta invitación y que me hayas regalado este tiempo para compartir y cavilar acerca de este tema. ¿Algo más que quisieras comentar, Germán? Pues nada más mencionar esta situación, que este fenómeno que se da, bueno, pues no es tan malo, siempre y cuando pues sea controlado en ese aspecto del tránsito de las personas de un lugar a otro. Puede ser muy favorable porque enriquece a los países en la cultura, en el poder económico, en todos los aspectos
lo puede enriquecer. Ya cuando este se sobrepasa, ya cuando este fenómeno llega a rebasar pues la capacidad a lo mejor de un país que pueda sostener a un cierto número de personas, entonces ya se vuelve un problema, existe una sobrepoblación, entonces es ahí donde se preocupan los países en pues encerrar sus puertas, en provocar este tipo de alternativas para que pues las personas dejen de visitar ese país. Bueno, y yo quisiera ya ir cerrando este programa, por supuesto no me resta más que agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas y Comunidades Técnicas en nuestra Ciudad de México, a mis compañeros que están detrás de cámara, por supuesto, y a ti principalmente que ves este programa, y quiero despedirme con esta pequeña reflexión, sin sonar a utopía, ni creo que el día que dejen de lado las fronteras, donde podamos ser una humanidad y no extranjeros, creo que podremos llevar la fiesta en paz, tener una mejor vida. Así es que les dejo esta pequeña reflexión. Muchas gracias, mi nombre es Guillermo Gómez y aquí me quedo con Germán Cavilar. Hasta la próxima. Hasta la próxima. No me llames extranjero, porque haya nacido lejos, o porque tenga otro nombre, la tierra de donde vengo. No me llames extranjero, porque fue distinto el seno, o porque acunó mi infancia otro idioma de los cuentos. No me llames extranjero, si del amor de una madre tuvimos la misma luz, en el canto y en el beso, con que nos sueñan iguales las madres contra su pecho. No me llames extranjero, ni pienses de dónde vengo, mejor saber dónde vamos, a dónde nos lleva el tiempo. No me llames extranjero, porque tu pan y tu fuego calman mi hambre y mi frío, y me cobija tu techo. No me llames extranjero, tu trigo es como mi trigo, tu mano como la mía, tu fuego como mi fuego, y el hambre no avisa nunca, vive cambiando de dueño. Me llamas extranjero porque me trajo un camino, porque nací en otro pueblo, porque conocí otros mares y un día zarpé de otro puerto. Si siempre quedan iguales en el adiós los pañuelos y las pupilas borrosas de los que dejamos lejos, los amigos que nos nombran, y son iguales los rezos y el amor de la que sueña con el día del regreso. No, no me llames extranjero, traemos el mismo grito, el mismo cansancio viejo que viene arrastrando el hombre desde el fondo de los tiempos, cuando no existían fronteras, antes que vinieran ellos, los que dividen y matan, los que roban, los que mienten, los que venden nuestros sueños. Ellos son los que inventaron esta palabra, extranjero. No me llames extranjero, es una palabra triste, es una palabra helada, huele a olvido y a destierro. No me llames extranjero, mira tu niño y el mío, cómo corren de la mano hasta el final del sendero. No los llames extranjeros, ellos no saben de idiomas, de límites ni banderas. Míralos, se van al cielo con una risa paloma que los reúne en el vuelo. No me llames extranjero, piensa en tu hermano y el mío, el cuerpo lleno de balas, besando de muerte el suelo. Ellos no eran extranjeros, se conocían de siempre por la libertad eterna, igual de libres murieron.
no me llames extranjero, mírame bien a los ojos, mucho más allá del odio, del egoísmo y el miedo, y verás que soy un hombre. No puedo ser extranjero, no me llames extranjero.